vinimos a entregar una abultada lista de reclamos, mejor dicho, más que entregar un petitorio, a tratar de reabrir una instancia de diálogo que se nos concedió, pero cerraron deliberadamente con falsas acusaciones infundadas. Le habíamos prometido que esta movilización se iba a dar de no ser atendidos, nosotros cumplimos nuestras palabras, no fuimos atendidos y acá estamos. Hay 35.000 ilegales contravencionando y hay 30.000 taxis operativos, hay más Uber que taxis. Esto es negligencia de esta gente que está acá, de la incompetencia de estos funcionarios que toman decisiones que tienen que bregar porque el transporte regulado se cumpla como lo cumplimos nosotros y por el otro lado permite que la ilegalidad prolifere al punto de nuestra extinción y no lo vamos a permitir. Esto no da para más. Lo que es real es nuestro procedimiento, que es la denuncia en flagrancia. Nosotros denunciamos, es un derecho constitucional, no intervenimos, interviene la policía, nosotros hacemos la denuncia y nos quedamos registrando fílmicamente para aportar de prueba a la fiscalía. Pero el procedimiento lo lleva adelante la policía, mejor dicho, lo lleva adelante la fiscalía, que es la que instruye, y la policía ejecuta. Nosotros no intervenimos en el procedimiento, nos constan las otras prácticas, pero de ninguna manera vamos a permitir que se asocie eso a nuestra entidad, porque no lo hacemos.